Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video, hablaremos sobre el demonio azul y su papel en el cine de luchadores. El demonio azul es un personaje misterioso que aparece en muchas películas de luchadores y suele estar asociado con la muerte y la destrucción. En algunas películas, el demonio azul es una fuerza malévola que intenta destruir al mundo, mientras que en otras es un aliado que ayuda al luchador a derrotar a su enemigo. Independientemente de su papel, el demonio azul siempre es una figura poderosa y aterradora que deja una impresión duradera en el espectador. En este video, exploraremos el origen del demonio azul, su papel en el cine de luchadores y su influencia en la cultura pop. También veremos algunas de las películas más famosas en las que aparece el demonio azul y discutiremos cómo ha sido utilizado por los cineastas para explorar temas como el bien y el mal, la vida y la muerte, y la naturaleza de la realidad. Así que si eres un fan del cine de luchadores, o si simplemente te interesa el demonio azul, no te pierdas este video. Vamos a empezar. Los milagros del demonio azul y el cine de luchadores. En el cine del género de luchadores, la valentía, la lealtad, el respeto, la devoción y la religiosidad católica son valores imprescindibles. El mito de sus principales figuras se lo debe a la cinematografía que construyó personajes urbanos, refinados, diferentes a los de la arena y justicieros. El cine de Blue Demon es parte medular de la cultura del ocio en la segunda mitad del siglo XX en México y logró la construcción de mitos que influyen en la vida y en la historia de varios sectores sociales. El cine de luchadores se convirtió en el escaparate de la vida privada de los enmascarados, ya que quedan expuestos sus triunfos, fracasos o amoríos. La pantalla es una ventana a la vida privada de los personajes. Es por medio de ella que logramos ver lo que nuestros héroes hacen cuando no están en la arena. La modernidad se refleja en más de un ámbito cultural. Ahora, las imágenes cinematográficas se encuentran llenas de automóviles, edificios de arquitectura moderna y de laboratorios con nivel de equipamiento digno de países del primer mundo, mostrando adelantos científicos inexistentes para aquel tiempo. Un cine de ficción por momentos visionario del avance tecnológico que en décadas posteriores se haría presente en la vida cotidiana. En las películas donde interviene Blue Demon son evidentes temáticas urbanas casi en su totalidad, motivos fundamentales para acrecentar esa idea de cambio y desarrollo donde los protagonistas dominantes no solo son hombres, sino que se va incluyendo paulatinamente a la mujer de aires cosmopolitas, volviéndose esta última parte importante en esta novedosa imagen de inclusión, aunque con una visión un tanto idealizada de lo que realmente sucedía. El ser partícipe de una función de cine de luchadores es parte de esa expresión cultural que complementa todo lo que gira alrededor del deporte del pancracio y que alcanza prácticas de convivencia comunitaria de tiempo libre, de una manera particular. Todo esto muestra que el cine logra transmitir ideologías unificando bajo ciertos criterios y códigos diversos sectores y generando rasgos y lazos distintivos en la colectividad dentro de las opciones a elegir, ya que como en distintos ámbitos, la educación y la formación familiar influyen de manera significativa en la elección de la cultura del ocio. La imagen del luchador en la pantalla grande es la de un justiciero que podría ser cualquiera de nosotros bajo el misterio y resguardo de la máscara, porque aquel que sea digno de poseerla tendrá las habilidades y poderes necesarios para hacer frente al horror fantástico incrustado de igual forma en el cine. La principal herramienta que el luchador utiliza para detener a vampiros, momias, hombres lobo, arañas infernales y demás seres terroríficos es el combate cuerpo a cuerpo, justo como lo haría en la arena. Y es aquí donde sucede la magia, ya que las técnicas que los enmascarados muestran en la gran pantalla son las mismas que el aficionado fiel que acude cada viernes a la arena observa de manera directa desde su butaca. Es aquí cuando el deporte del catch deja de ser un simple enfrentamiento hombre a hombre para transformarse en la herramienta principal con la que se hará una afrenta directa al mal en todas sus formas. Cabe resaltar que dentro y fuera del ring, Blue Demon era poseedor de una gran fuerza física. Varias publicaciones hacen énfasis en ese punto, tanto como a su carácter volátil. En nuestro caso, el luchador es el portador de esos poderes al cubrirse el rostro. Además, la máscara impide que el gladiador muestre sensaciones como el dolor a la hora del enfrentamiento,
gestos que quedan casi suprimidos, y es aquí cuando surgen las anécdotas, las leyendas o mitos de estos seres de fuerza y valor sobrehumano. Esa lucha del bien contra el mal que sucede en la arena se trasladó a la pantalla grande con los elementos y recursos narrativos que esta ofrece. En el caso de Alejandro Muñoz Moreno, mejor conocido como Blue Demon, 1922 a 2000, fue un personaje que oscila entre el bien y el mal, pero jamás deja de encarnar a un demonio azul, que con el paso del tiempo se logra transformar en una figura benefactora e, incluso, lúdica por medio de la pantalla grande o de la historieta, ya que, a la par del enmascarado de plata, se le puede ver luchando por las causas justas o contra seres del inframundo. Consideramos que con el impulso que brinda el cine a la lucha libre comienza la apropiación del deporte espectáculo como parte de la cultura mexicana, ya que trasciende a la arena, el mercado, la feria de pueblo, la iglesia. Es decir, el cine reinterpreta lo que la vida real soslaya: espías, conspiraciones combinadas con seres fantásticos. Esta pincelada del género de horror a la mexicana nos da una idea de la importancia de esta temática dentro de la cultura del ocio en una sociedad que mezcla sus tradiciones con la modernidad. ¿Y quién sino un luchador enmascarado para enfrentar este tipo de amenazas? Ya que por medio de él se materializan las garantías y los valores para el desarrollo de una sociedad moderna representada por el heroísmo y la justicia, se traduce en el bienestar individual o colectivo, nacional o mundial. Hay que resaltar cómo estos seres dentro de esta filmografía están muy alejados de la literatura que los vio nacer para volverse en alguna medida parte de un bagaje central dentro del cine mexicano. La mexicanidad se apropia de ellos, les construye un discurso, les da un rostro único dentro de todas las formas en las que se manifiestan dentro de expresiones artísticas, culturales y cinematográficas. Así, pues, elementos fundamentales del cine de luchadores como el cuadrilátero, los ídolos del momento en la lucha libre, las temáticas metafísicas y los seres o villanos nacidos dentro de la literatura occidental, prehispánica, colonial o eventos de temática contemporánea como el crimen, violencia citadina e incluso científicos exiliados de la Segunda Guerra Mundial, son el soporte de este viaje fílmico que logra innovar o refrescar en su momento las carteleras cinematográficas mexicanas. Podemos pensar en una renovación o reinvención en la forma de ver a la lucha libre desde que incursiona en el cine, ya que no se pierde la parte deportiva que es fundamental, pero ahora se adereza con situaciones que revelan la vida privada de los enmascarados y quizás se logra mirar al luchador de manera distinta al verlo por la tarde en el cine y por la noche en la arena. Se va construyendo una relación más personal, ya que el aficionado va hilando el desempeño fílmico con lo que acontece en el cuadrilátero. En la arena es donde pone a prueba las técnicas que utilizó en las películas para erguirse como héroe y demostrar, por poner un ejemplo, por qué Blue Demon es capaz de derrotar licántropos únicamente con la fuerza de sus manos. Suscríbete para ver más videos como este. No olvides dejar un me gusta y activar las notificaciones para ayudar al canal. Muchas gracias por ver.